Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? En vivo y directo, Sport Extra, para llevarles la gran final de la categoría U12 del fútbol chinandegano, torneo clausura. Hoy, Halcones de la 12 de septiembre, enfrenta a Barrio Libre, el último campeón, el campeón de la pasada edición, se enfrenta al subcampeón. Reviviendo la final de la edición anterior, en sec de revancha prácticamente estaremos disfrutando de esta gran final. Reiteramos, Halcones 12 de septiembre versus Barrio Libre, la gran final del fútbol chinandegano, torneo clausura categoría U12, todo listo, todo preparado para disfrutar esta gran final. Saludes a todos los amigos que ya se están acercando al campo para disfrutar de este que esperamos sea un gran espectáculo. En nombre de todo nuestro equipo de trabajo, le damos la más cordial bienvenida y agradeciendo, obviamente, a la organización de los Halcones de la 12 de septiembre, Junta Directiva y Padres de Familia, por hacer posible esta transmisión y a todos los colaboradores que han aportado su granito de arena para nosotros poder llevarle hoy este partido. Alinea de la siguiente manera el equipo de los Halcones de la 12 de septiembre: de Nilson Martínez con el número 77, número 20, Brandon Rivera con el número 10, Jorge Ordóñez, capitán número 3, Reinaldo García con el número 11, estará Snyder Suazo con el 2, Didier Ortiz con el número 7, Raúl Cadena, número 8, Hamilton Guevara con el número 9, Ángelo Osorio con el número 13, Alan Mercado con el número 17, en el referente de ataque, Eliezer Salmerón. Los 11 que envía hoy el profesor Reinaldo García, entrenador del equipo de los Halcones de la 12 de septiembre. Por el equipo campeón, por el defensor, por Barrio Libre, Brian Pilarte con el número 14. Número 8, Wilfredo Palma con el 7. Joshua Villanueva con el número 13. Ovec Torres con el 9, Carlos Mayorga con el número 4, Michael Sánchez con el número 5, Christopher Herrera con el 2, Brian Campos con el 25, Jonathan Avendaño con el 27, Gary Gamboa con el número 40, Bernardo Martínez. Son los que envía el profesor Juan Mayorga para este partido. La tripleta arbitral será Byron Sandoval en el centro, asistente número 1, Rider Miranda, y Yasmeri Pérez, asistente número 2. Así que todo listo, todo preparado para vivir 25 minutos de lo que será este primer tiempo, la gran final del fútbol chinandegano categoría U12, torneo clausura. Cuando dice el árbitro, empieza el partido, rueda la pelota en el engramado del campo del Colegio San Luis Beltrán. Halcones de la 12 de septiembre enfrenta a Barrio Libre, mueve la pelota el conjunto de los Halcones, la pelota al área, primer tiro de esquina en los primeros segundos del partido. Los primeros segundos del partido, ya la primera llegada que termina ocasionando el conjunto de los Halcones, será de manos a favor de Barrio Libre, termina indicando al final el central Byron Sandoval. Mucha asistencia el día de hoy en el campo, ambos fanaticadas obviamente haciendo presencia y apoyando a sus respectivos equipos. En vivo directo transmitimos desde el campo el Colegio San Luis Beltrán, el remate y el rechazo defensivo, la pelota que la va a ganar los Halcones, Reinaldo García, que entregó mal, termina recuperando la pelota el equipo de Barrio Libre por el costado izquierdo. Uniforme verde, vistoso tiene el equipo de Barrio Libre. Uniforme anaranjado con negro tiene el equipo de los Halcones de la 12 de septiembre. El saque de manos allá que termina ganando en esa oportunidad Alan Mercado, balón dividido de manos allá, lo terminaba empujando Wilfredo Palmi, será a favor del Barrio Libre el tiro libre. Oportunidad de peligro, la pelota al área, cabezazo defensivo, balón dividido, el rechazo de cabeza, rechazarle en esta oportunidad Reinaldo García, el capitán. Balón que lo tiene en el centro del campo el conjunto del Barrio Libre, balón filtrado por el costado izquierdo, antes la anticipación defensiva, allá terminaba haciendo el corte Carlos Mayorga y al final terminaba recuperando la pelota, dividida y peleada por aquel costado. 0-0 en el primer minuto de juego, ya acariciando el tercer minuto de partido, 0-0. 0-0, llegamos hasta el 25 en esta primera parte, la segunda parte 25 para completar 50 en tiempo reglamentario, de ser necesarios tiempo extra y penales. Recordemos que la edición pasada del torneo de apertura, Barrio Libre se coronó campeón. Esta es una revancha,
Esta final se vivió en el anterior torneo. Esta es una revancha de estos dos equipos que en los últimos años han dado mucho, pero mucho de qué hablar y sin duda alguna han dado muy, pero muy buenos resultados. Allá está el saque lateral a favor de Barrio Libre. Rider Miranda, asistente número uno, y Asmeri Pérez, asistente número dos. Y en el centro está Byron Sandoval llevando las riendas de este partido. Alegre movimiento el día de hoy en el campo. Un equipo de trabajo completo el que tenemos. En fotografía, Andrés Bautista. En descripción, Aquiles Alberto Rodríguez. En cámara, Marvin Berrío. En producción, está Francisco Lago. Todo asistido. Todo con la verificación de Natacha Martínez, el ingeniero Alberto Acosta y Edgardo Cortés. Pelota dividida, la termina ganando el equipo del Barrio Libre, nuevamente dividido por arriba, la termina ahí tratando de forcejear y ganar el equipo de los Halcones. Y al final la pelota no baja, ahí está constantemente en el juego aéreo las imprecisiones de ambos equipos que le terminan ganando el lateral a favor del Barrio Libre. 4 minutos de juego, 0-0 este partido. La gran final de la categoría U12. Allá con la pelota por el costado va a atacar el conjunto del Barrio Libre. Eliezer Salmerón, el atacante, el delantero Salmerón. La terminaba perdiendo y allá la termina recuperando nuevamente. Al final hay muchas imprecisiones y los espacios reducidos que no le permiten a ambos equipos generar oportunidades. Pero claro, está empezando el partido y por ahí se estará desglosando a medida que vayan avanzando los minutos. Por el sector derecho viene a atacar Didier Ortiz. Ortiz con la pelota, ahí se lo trata de quitar. Pasa uno, dos, Ortiz entregó mal. La pelota la termina recuperando Barrio Libre y el rechazo es largo allá por el costado. A correr la palma, Wilfredo, la ganó Wilfredo por el costado izquierdo. Qué sprint, qué carrera, la pelota al área, cuidado. Se puede venir el primero, pero dice el asistente número dos. Ahí fuera de lugar. Fuera de lugar y la primera gran jugada que termina protagonizando el ataque el conjunto de Barrio Libre. Compartan la transmisión, comenten cómo estamos y para que lleguemos a todos, obviamente, para que puedan disfrutar de esta gran final. Ahí está con la pelota conduciendo el conjunto del Barrio Libre. Ahí la tiene Wilfredo Palma. Desequilibrante en velocidad, muy pero muy rápido con el 40. Bernardo Martínez, la pelota dividida. Allá llegaba a hacer los ajustes Hamilton Guevara por el costado izquierdo. Allá terminaba cortando justito Michael Sánchez. 0-0 las acciones de este partido en los primeros 5 minutos de juego. Ya corre el minuto número 6. Mano, juega, dice el árbitro. Juega, dice el árbitro y la pelota en el centro del campo a favor de los Halcones con el número 99. Allá termina controlando. La pelota le termina quedando a la mano del guardameta del conjunto de Barrio Libre. Terminaba quedando en Jonathan Avendaño. El capitán con el 27, Gary Gamboa, se acercaba. Al final será saque lateral. Lateral a favor del conjunto de Barrio Libre. 0-0 las acciones de este partido. En la anterior edición, de igual manera, se logró vivir un partidazo. Y en esta, obviamente, no se espera todo lo contrario. Se espera que sea igual o mucho mejor todavía. Y así han empezado muy, pero muy vibrante estos primeros minutos. Pelota dividida. La termina bajando y controlando Bernardo Martínez. Buscaba a Wilfredo Palma. Antes el rechazo ofensivo. En el aire la pelota. La termina bajando y ganando Barrio Libre. Por el sector derecho, a velocidad, a correr, se viene con el número 13 por parte del conjunto de los Halcones. Ya la perdió y recuperó. Cuidado al centro ahí que trataba de realizar. Piernas defensivas no le permiten realizar el centro. Falta, sí señor, juega, dice el árbitro. La termina cobrando. La termina cobrando en segunda instancia y será falta. Tiro libre a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. Tiro libre a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. Se va a venir el cobro de tiro libre. Puede animarse a ejecutarlo de manera directa. Y allá está la pelota al área. Cuidado, la oportunidad, el remate, la pelota que se va desviada. Hamilton Guevara con la oportunidad de marcar el primero, de abrir el marcador. Sin embargo, no pudo ejecutar. No pudo enviarla al fondo de las redes. Y ya continúan las acciones. Atacando, se ve mejor en estos últimos minutos.
El equipo que viste de anaranjado con negro son los Halcones. Cuidado ahí, la pelota dentro del área. Peligro, rechazo defensivo. A correr Wilfredo Palma. La presión termina ganando el lateral. Bajemos la media, termina indicando Reinaldo García, que se quedaba su equipo completamente en ataque y al final hace los ajustes, las coberturas defensivas, atacando constantemente por ahí, cuidado. La pelota para Palma, no controló, la terminó perdiendo, qué bien, ahí terminaba regateando. Alan Mercado con la pelota, se la termina dejando a su compañero Didier Ortiz, la perdió Ortiz. Dejó para que llegara Carlos Mayorga, Mayorga, largo a quién, a nadie, porque va a salir tranquilo el guardameta del equipo de los Halcones, de la 12 de septiembre. Sale jugando de pierna por el costado izquierdo con Eliezer Salmerón, el goleador. Eliezer ahí entre dos, se lo terminó quitando, la terminó ganando y en sprint a velocidad por el costado izquierdo. Ya está peleando el Eliezer, no puede porque mejor Brian Campos en la cobertura defensiva y termina ganando, sí, Eliezer. El saque lateral. 9 minutos de juego. 9 minutos de juego, 0-0 el partido. Cuidado el remate, la pelota le termina estrellando en la mano. Le terminó estrellando en la mano. Le terminó estrellando en la mano y hay penal, sí señor, penal a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. Penal, penal, penal a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. El remate que terminó reventando en las manos de la zaga defensiva y se viene penal, penal a favor de los Halcones. 9 minutos de juego, entramos al minuto 10 y se puede venir el primero del partido. A cobrarlo, el hombre gol es William con el 99 que lo va a cobrar. William Rodríguez lo va a ejecutar. Da la indicación el árbitro, ¡remate! ¡Gol! Halcones. William Rodríguez al minuto 10 pone en ventaja a los Halcones de la 12 de septiembre desde el manchón penal. Terminó cobrando y ejecutó el primero en el marcador que llega al minuto 10. 1-0 las acciones. 1-0 las acciones. Tempranito se abrieron. Tempranito se abrió el resultado y ya lo está ganando los Halcones. Y busca más y ahí está el hombre gol. William Rodríguez no controló, perdió la pelota. Qué bien, se quitó la marca. Se viene el conjunto de Barrio Libre. Perdió la pelota. Al final para Wilfredo Palma por el costado izquierdo. Hombre peligroso, va a meter la pelota. El cambio de juego, qué buen cambio. No logra controlar su compañero, el capitán del conjunto de Barrio Libre. Cuidado, el segundo, el remate. Se le fue el portero, adentro, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de los Halcones de la 12 de septiembre! Eliezer Salmerón al minuto 11 marca el segundo, 2-0. 2-0 lo gana el equipo de los Halcones en un minuto prácticamente. Ya ha marcado 2 goles. Y qué bien le viene esto, obviamente, al equipo dirigido por Reinaldo García. Tempranito en el partido, ya 2 goles. Para tratar de empezar a controlar los hilos de este partido. Y se viene por más, no se conforma. Ya está Eliezer, el remate de Eliezer adelantado. Trataba de coger al guardameta. Y es curioso la jugada anterior, porque el remate se le terminó escapando al portero. No lo logró controlar. Hubo un buen remate y terminó doblándole la mano al guardameta y el segundo llegó a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. Saque de meta a favor de Barrio Libre. Carlos Mayorga, largo. La pelota le termina favoreciendo a Barrio Libre. El balón dividido de cabeza, ya con el pecho prácticamente terminaba controlando la pelota a favor del conjunto que viste de verde para Wilfredo Palma. Wilfredo es rápido, tiene mucha velocidad, pero mejor ahí la cobertura defensiva que termina realizando Brandon Rivera.
Rivera que terminó realizando y ahí queda sentido Wilfredo Palma por ese remate que trató de realizar con la pierna izquierda y al final ahí tendrá que llegar la asistencia. Esperemos obviamente que no sea nada grave, que se recupere rápidamente. Agradecerle a la junta directiva del equipo de los Halcones de la 12 de septiembre y a los padres de familia por hacer posible esta transmisión, así como también a nuestros colaboradores como lo son Distribuidora Selva, de Doña Marixa Selva, a Ferretería Martínez, Repuesto Automotriz, Quevedo, Distribuidora de Pollo y Panadería Morelia, Distribuidora Don Palito, Panadería Morelia, Media Cuadra al Norte y Farmacia Cruz Verde. Agradecerle a nuestros colaboradores y obviamente el gran esfuerzo que hace la Asociación de Padres de Familia del conjunto de los Halcones para poder llevar esta transmisión a todos los hogares, a la comodidad, obviamente, de los hogares, de todas las amistades de estos niños. 2-0 el partido. Transcurre el minuto 14, se vienen los Halcones buscando otro gol, obviamente para tener mayor comodidad e irse al descanso. Le reiteramos, 25 minutos serán por la primera parte, 25 por la segunda parte, de ser necesario tiempo extra y penales. De momento, a favor de los Halcones, cuando se va a venir una variante, ya calienta con el número 24. Ahí se puede venir la primer variante, ya está con el número 24, mientras se reanudan acá las acciones, mientras vemos fútbol, pelota dividida. Allá William no puede controlar. El balón a favor de Barrio Libre, el zaguero central allá termina pifiando, cuidado, hacia atrás, ahí entregó muy flojo la pelota, Alan Mercado, William Rodríguez en el centro del campo, la pelota, el rechazo defensivo que termina realizando Carlos Mayorga. Ahí está Rodríguez, el hombre primero, gol, se quita la marca, Rodríguez abre por el costado con Eliezer. Salmerón allá que termina entregando mal, al final la termina ganando, sí, los Halcones de la 12. Ahí está el remate. ¡Gol! ¡Gol! William Rodríguez nuevamente. Aparece en el marcador y anota el tercero del partido, el segundo en su cuota personal. Un mal bound que le termina dando, como decimos popularmente en el béisbol, el bote que le termina dando al portero lo termina traicionando y ahí termina cayendo el tercero. Así que 3-0 el partido. Veíamos en el suelo al guardameta del equipo del Barrio Libre, como obviamente sintiéndose un poco de culpa. Obviamente no tiene la culpa, es un mal bote que le da la pelota, que le juega una mala pasada, pero se siente frustrado y por ahí, cuidado, se termina desubicando el niño del juego. Hay variante, hay cambio, hay modificación. Se viene la primer variante. Se va Jorge Ordóñez y va a ingresar Ledar Morales con el 25. Con el número 25. Ledar Morales va a ingresar también con el número 6. Dilber Nájarez también estará ingresando. Ya vamos a revisar quiénes abandonan el terreno de juego, quiénes salen, para darle los datos exactos. Balón rechazado, termina controlando la pelota Carlos Mayorga. Cuando se va a producir otro cambio, se va a producir otra variante por parte del conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre, que lo están ganando 3-0. Abandonó Snyder Suazo. Snyder Suazo terminó abandonando el terreno de juego. Ingresó Ledar Morales. También va a ingresar Dilber Nájeres. Así que dos variantes va a terminar realizando el conjunto de los Halcones. Veo una tercera variante que se está modificando.
tres modificaciones al final va a terminar realizando, aprovechando el marcador 3-0, dándole minutos y oportunidades a todos los chicos. Así que Dilber Nájere, Ledar Morales han ingresado por Barrio Libre. También ya hay variante. Derlin Ordóñez ya ingresó al terreno de juego. Cuidado, se viene Barrio Libre por el sector derecho con el capitán, el 27, Gary Gamboa. Mete la pelota, Gary no pone el freno. Gary termina regateando ahí, abusando del individualismo. Y al final termina ganando, sí, el cobro del tiro de esquina. Por Barrio Libre terminó haciendo también modificaciones. Ingresó Derlin Hernández y abandonó el terreno de juego Obed Torre. Va a venir el cobro al área, el cabezazo, la pelota termina pasando, nadie logró llegar, la terminó ganando sí Barrio Libre, que va a tratar de nuevamente meter la pelota, sin embargo ya recuperó los Halcones, que lo ganan cómodamente, 3-0. Ingresó también con el número 24, Eric Blanco, y abandonó con el número 10, Jorge Oviedo. Al final las modificaciones que terminan realizando el conjunto de Barrio Libre. 3-0 el partido, cuando también saludamos a los amigos que nos están sintonizando por Facebook. Maximiliano Berrío y Marvin Alvarado. Adelante Halcones, ahí viendo y disfrutando la transmisión. Abandonó el partido Bernardo Martínez e ingresó Jonathan Morán. Así que tres variantes terminan realizando cada uno de los equipos, ajustando prácticamente, tratar de realizar los ajustes para ver, obviamente, Barrio Libre si se acerca en el marcador y el equipo de los Halcones darle oportunidad a su chico. El marcador se lo permite. El centro al área, la salida del guardameta de Nilson Martínez. Esta transmisión que obviamente llega gracias a ustedes por Telecable. La mejor señal en internet, en Telecable. Obviamente, los mejores canales, la mejor programación. Telecable, Canal 9, Chinandega. Para que usted busque a los proveedores y empiece a comprar el servicio. De manos, el lateral lo termina realizando el conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre. Pelota nuevamente que tratan de meter al fondo. El cabezazo, la salida del guardameta que llega a controlarla de piernas. Posteriormente la coge con la mano Jonathan Avendaño. El rechazo de Jonathan Avendaño a correr, la Gary Gamboa. Gamboa que termina dejando para Oviedo. El centro allá que termina realizando y la pelota le termina ganando en el tiro de esquina. 21 minutos de juego de la primera parte, restarán 4 para irnos al descanso. 4 minutos restarán para irnos al descanso. 3-0 lo están ganando los Halcones de la 12 de septiembre. Amenaza, peligro a favor de Barrio Libre. Se va a venir el cobro. Gamboa acomodando la pelota, Gary Gamboa va a levantar el centro, ahí está la pelota al área, el cabezazo de Palma, también el rechazo defensivo que se termina anteponiendo. Cuidado que se viene Dilber Nájare ahí en el individual entre uno o dos piernas defensivas y al final termina resolviendo Christopher Herrera, el número 5 del conjunto de Barrio Libre. De manos termina cobrando y termina el asistente declarando que es malo el cobro y le va a favorecer en esta oportunidad a Barrio Libre. De manos a favor de Barrio Libre. 3-0 el partido. Al minuto 10 y al minuto 15, William Rodríguez. Y al minuto 11, Eliezer Salmerón. Por parte de los Halcones que lo están ganando. Wilfredo Palma. Palma con la individual. Terminaba marcando Ledar Morales. La barrida al final termina ganando el saque lateral. Barrio Libre. 22 minutos de juego, 3-0. Cobra el lateral. Ataque el equipo de Barrio Libre. Cuidado, ahí el rechazo defensivo es malo. Wilfredo Palma a correrlo. Andá a buscar mi mochila, pues, ando la cámara de foto, toma foto. Saque el lateral a favor de Barrio Libre. ...23 minutos de juego... ...3-0 a favor...
de los halcones este partido. Balón dividido. Wilfredo Palma termina controlando. Nuevamente el rechazo es defensivo y de repente se pone en muchas imprecisiones el balón que no se logra controlar y ahí se trata de buscar el juego aéreo, se trata de jugar rápido por ahí. Termina ganando en ese juego mucho el equipo de los halcones. Wilfredo allá que trataba de realizar el cambio de juego con Gary Gamboa. Sin embargo, la pierna defensiva le permite ganar el saque lateral. Sí. 24 minutos de juego transcurren de la primera parte. Ya resta muy poco para finalizar este primer tiempo. Y se viene tiro libre a favor de Barrio Libre a cobrarlo el capitán Gary Gamboa. Gary Gamboa a realizar el cobro. Dos a la barrera, termina acomodando de Nilson Martínez, el remate, la pelota se va por encima, termina desaprovechando la oportunidad del conjunto de Barrio Libre y será de meta a favor de los halcones. A favor de los halcones será el cobro en el saque de meta. El despeje largo por el costado izquierdo, buscando a Ledar Morales. Sin embargo, la terminó ganando Gary Gamboa. El centro al área, cabezazo defensivo que terminaba realizando Reinaldo García. Le quedó para Dilber Nájares en el individual. Ahí la está peleando recién ingresado Nájares. Jovencito, que es muy habilidoso, muy rápido. Está causando problemas a la ofensiva, o a la defensiva en este caso, del equipo de Barrio Libre. Cabezazo de Gary Gamboa, correrla, se viene Joshua Villanueva, termina despejando la pelota y será lateral a favor de Barrio Libre. Minuto 24, 30 segundos restan para que lleguemos al 25 y finalice la primera parte. 3-0 las acciones de este partido. 3-0 las acciones de este partido. Cuidado los halcones en busca del cuarto. Ahí la saga defensiva con complicaciones a la hora de rechazar la pelota cuando presionaba a William Rodríguez. Allá la termina llegando a ajustar. Allá la defensiva del equipo de Barrio Libre. El cabezazo que lo termina ganando Barrio Libre. Allá el remate. Cuidado ahí. Se terminaba complicando y le terminaba favoreciendo a Dilber Nájares la pelota. Sin embargo, será pelota a favor de los halcones de la 12 de septiembre. 25 minutos de juego. Hemos llegado al minuto 25. Ya estamos sobre la hora. Ve el cronómetro. El central Byron Sandoval. Posiblemente la última jugada del partido. De mano. El cobro. Ahí se puede animar. El remate. Pierna izquierda. Estrella en las piernas defensivas. Cuando dice el árbitro principal del partido, no hay tiempo para más en esta primera parte. Ha finalizado a favor de los halcones de la 12 de septiembre, 3-0. Nosotros hacemos un pequeño break, dejamos con recursos obviamente del partido y regresamos con la segunda parte.
Tengo. Termina abandonando el terreno de juego por parte de los Halcones. Ingresa Josué Betanco. Cuando dice el árbitro, inician los segundos 25 minutos de esta segunda parte de la gran final de la categoría U12 del fútbol chinandegano, torneo clausura. Halcones 12 de septiembre lo gana 3-0 al conjunto de Barrio Libre. Abandonó también el terreno de juego Eliezer Salmerón. Eliezer Salmerón abandonó el terreno de juego, ingresó con el número 7, Raúl Cadena. Ya 5 variantes ha realizado el equipo de los Halcones de la 12 de septiembre. Por parte de Barrio Libre también habrá que ver cuáles modificaciones ha realizado. También ingresó Kevin Matus con el número 15, otra de las variantes que terminó realizando Reinaldo García, dándole oportunidades a todos los niños, que es lo importante. Cuidado, se viene el equipo del Barrio Libre, la pelota queda suelta, se puede animar, el remate mejor, la pierna defensiva, ahí evitando que terminara marcando el descuento el conjunto de Barrio Libre. Ingresa Kevin Matus, abandonó Dilber Nájere, así que una de las variantes, siete variantes prácticamente, ha realizado el conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre. Son cambios libres, 6, corregimos, cambios libres, ¿verdad? Que le permite a todos los niños jugar. Y eso es lo que está realizando el entrenador Reinaldo García del equipo de los Halcones de la 12. Que todos se diviertan. ¡Cuidado, oportunidad! El remate que terminaba realizando de pierna izquierda Ángel Osorio se va desviado. Bien, la salida del guardameta Jonathan Avendaño, achicando los espacios para que no lograra rematar cómodamente Ángelo Osorio, y de esta manera se va desviada la oportunidad de peligro que realizaban los Halcones. Falta, sí señor, terminan cometiéndole la falta a Derlin Hernández y la pelota le va a favorecer al Barrio Libre. Tiro libre a favor de Barrio Libre. 3-0 el partido, los goles al minuto 10, William Rodríguez, al 11, Eliezer Salmerón, y al 15, nuevamente William Rodríguez, lo que tiene ganando 3-0 hasta el momento al equipo de los Halcones. El cobro que se estrella en la barrera, el rechazo defensivo a correr Carlos Mayorga por parte de Barrio Libre y a recuperar la pelota al centro, buscaba Wilfredo Palma, no lo encontró, terminó llegando Kevin Matus, que manda larga la pelota. Pero mejor la salida del guardameta Jonathan Avendaño para quedarse con la pelota. Largo el rechazo. Allá termina corrigiendo Eric Blanco. Balón que será lateral a favor de Barrio Libre. Transcurre en 3 minutos de la segunda parte, 28 de tiempo corrido. La pelota dividida y será lateral a favor del conjunto de los Halcones. De manos allá terminó realizando el cobro, la pelota buscando a William Rodríguez. Allá la terminó ganando Wilfredo Palma. Tiene que salir el guardameta. Lo está llamando Reinaldo García. La salida de Denilson Martínez, que se queda con la pelota. El rechazo de Denilson. Buscaba a Matus. La pelota para Barrio Libre en fuera de lugar. Se encontró en posición prohibida de Erling Hernández. Y al final termina desaprovechando esa oportunidad, trataba de sorprender, mejor ahí la línea defensiva evitando dejar habilitado al jugador y se terminó decretando el primer fuera de juego de todo el partido que vamos. Con complicaciones ahí los Halcones en estos minutos, cuando acá se anima de larga distancia, ahí remataba Raúl Cadena. Al final la pelota será de meta a favor de Barrio Libre. Reiteramos que esta transmisión llega por cortesía de la Junta Directiva y los padres de familia de los Halcones de la 12 de septiembre. De igual manera, nuestros colaboradores, como lo son Distribuidora Selva de Doña Marixa Selva, Ferretería Martínez, Repuesto Automotriz Quevedo, Distribuidora Don Pablito y Farmacia Cruz Verde, colaboradores de esta transmisión. Y obviamente
Telecable Canal 9 Chinandega. Contrate los servicios de la mejor señal de cable en Chinandega y el mejor internet. Oportunidad de peligro, la pelota se termina escapando, será de meta a favor del conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre. Transcurre el minuto 5 de la segunda parte, estamos llegando al 30 de tiempo corrido. Ya está jugando Barrio Libre. Allá la terminó ganando los Halcones. Se viene a velocidad Alan Mercado. Mercado, pierna defensiva, mucho mejor para evitar que se prolongara el ataque. La pelota al centro buscando a Wilfredo Palma. Mejor la defensiva. Alan Mercado dejaba para Cadena. Al final terminó recuperando y en fuera de lugar se encuentra Gary Gamboa. Muy bien. Muy bien el asistente en la posición en la cual estamos ubicados. Se logra ver la apreciación y bien el asistente número uno, como lo es Rider Miranda, para evitar que la jugada se prolongara porque estaba en posición prohibida. Gary Gamboa, se viene Wilfredo Palma, se quitó la marca Palma en el centro del campo. Allá bien la anticipación de Cadena, que sale resentido, pero en ataque se viene el conjunto. La barrida fuerte cuando trataba de atacar los Halcones. Al final el rechazo defensivo, hay jugador en el césped y es Raúl Cadena. Raúl Cadena, que se terminó golpeando, me parece que es el pie derecho, el cual se termina golpeando. Y por ahí la asistencia que le terminan dando, se pone de pie con la ayuda del central. Byron Sandoval, llega el entrenador, también el señor Reinaldo García, para asistir y para dar cobertura. Tratar de recuperarlo, a ver si puede continuar o si va a tener que abandonar el terreno de juego. Detenido momentáneamente el partido cuando transcurre el minuto 37, 32, 32 prácticamente de tiempo corrido. 32 minutos de tiempo corrido. Detenidas las acciones, abandona el terreno de juego. Raúl Cadena abandonó el terreno de juego momentáneamente, lastimado, lesionado. Ya se reanudó el partido. Ledar Morales manda la pelota larga. Anticipación, le quedó a William Rodríguez. Esta oportunidad, las cosas están cambiando. Están siendo a favor de los Halcones. 3-0 de manera categórica lo está ganando. Y eso obviamente llama poderosamente la atención. Porque se le siente un gusto muy diferente. Cuando te terminás quitando, por decirlo de esa manera, esa espinita o esa revancha que tenés, la terminás ajustando. Cuidado, balón a profundidad, se puede venir ahí a toda máquina, trataba de reganar la pelota, la barrida, complicaciones dentro del área, despeje defensivo, se terminaba animando de pierna derecha, el remate de Brian Campos, la pelota será saque de meta a favor de los Halcones. Saque de meta a favor de los Halcones de la 12 de septiembre. Va a haber otra modificación por parte del conjunto de los Halcones registrándose con el número 5. Ya le damos detalles. ¿Quién podría ingresar? Balón ahí con complicaciones. Le queda a William Rodríguez. Cuidado para Eliezer. Mejor el corte defensivo que termina realizando Christopher Herrera. Y se va a venir otra modificación. Otra modificación. Va a abandonar el terreno de juego Ledar Morales. Ledar Morales y va a ingresar con el número 5. Ya le damos detalle, por Barrio Libre también hay modificación, se va el número 5, Christopher Rodríguez. Ya le estaremos dando los detalles específicos de todas las variantes que se están realizando cuando viene el cobro de tiro de esquina, el cabezazo a las manos del guardameta. Antes había una falta, indicaba el central. Balón a suelo, el cobro del guardameta Jonathan Avendaño. Por el sector derecho en ataque Barrio Libre a toda velocidad. Ya le termina premiando segunda la cobertura defensiva. Termina ganando el cobro de tiro de esquina cuando llegamos a 40 minutos de juego. La gran final de la categoría U12, fútbol chinandegano. Lo ve, lo vive, lo disfruta por Sport Extra.
Hay otra modificación. Ledar Morales, reiterábamos, abandona el terreno de juego. Efectivamente, se va Ledar por parte de los Halcones, que sigue dándole oportunidades a todos sus jugadores. El marcador se lo permite, 3-0. Le permite el marcador realizar modificaciones, darle minuto a todos los chicos, que es lo importante. Al final es una liga para que se terminen recreando, divirtiendo los niños. Cuidado, el remate, la pelota dentro del área, balón suelto allá, el rechazo defensivo. Había mucho veneno en ese cobro. Y se va a venir Raúl Cadena, velocidad por el costado izquierdo. Pone el freno, cobertura defensiva. Cobertura defensiva allá que terminaba realizando. Y acá la pelota será desde el saque de banda a favor de Barrio Libre. El cobro, hay falta. Al final es malo el cobro, es un saque de banda mal cobrado, el cual termina realizando el conjunto de Barrio Libre. Barrio Libre que abandonó el terreno de juego Christopher Herrera e ingresó Erwin Medal. Cuatro modificaciones ha realizado ya el equipo de Barrio Libre. Los Halcones ingresaron a Steven Villa, número 5. Steven Valle, corrección. Steven Valle, y abandonó Ledar Morales, el cambio que habían realizado anteriormente. Oportunidades para todos los niños para que se diviertan en esta gran final. Ya corre el minuto 12:42 de tiempo corrido. Y obviamente acercándose cada vez más al título el conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre. Balón que va a llegar al área chica de los Halcones, la salida del guardameta de Nilson Martínez, que se queda con la pelota, con paciencia, con mucha tranquilidad, no tiene prisa. Ahora sí realiza el cobro largo, buscando a Raúl Cadena, el rechazo es defensivo. La pelota que se va a escapar por el cobro, por el saque lateral, al final no se escapó, la terminó ganando el conjunto de Barrio Libre. En el centro del campo, de pecho ahí controla, muy bien dejaba para su compañero con el número 20, Brandon Rivera. Cuidado, peligro ahí, rechazo defensivo. Se está viendo muy bien, pese a que está ganando 3-0 y ha hecho muchas modificaciones. Los Halcones siempre generando peligro y se vuelve de ida y vuelta el partido. ¡El remate! La pelota que se va desviada. Alan Mercado de primera, le pegó de pierna derecha, la pelota se fue desviada. De primera intención la terminó empalmando y al final le favoreció el saque de meta con fortuna ahí que no la logró empalmar. Alan Mercado, Mercado con la pelota, ya la perdió, va a presionar Mercado. Termina ganando Barrio Libre por el sector derecho con el 14. Allá llega a recuperar la pelota Josué Betanco, se viene con Rodríguez. William dejó por el número 15 Kevin Matus. Matus al final terminó perdiendo la pelota, la ganó Barrio Libre. Hay nuevo cambio por parte de los Halcones de la 12 de septiembre. Juega Barrio Libre por el costado izquierdo con Wilfredo Palma, meter la pelota al área. Cuidado ahí, la pelota le termina estrellando en la mano, juega y dice el árbitro, se viene oportunidad, le puede pegar. Remate cruzado, prefiere el centro. Balón dividido, el rechazo defensivo que termina realizando José Morales. Continúa la presión en ataque, el conjunto de Barrio Libre por el sector derecho, pegado a la banda, venir el centro, termina rebotando en la pierna defensiva y será tiro de esquina a favor de Barrio Libre. Se va Kevin Matu, va a ingresar Josué Salmerón con el número 4. Nueva modificación por parte de los Halcones, balón dividido, el remate quedaba en la frontal del área, el remate que terminó realizando se va desviado y será de meta el cobro a favor de los Halcones. Cuando se va a realizar otra modificación, efectivamente la otra modificación, Josué Salmerón va a ingresar, abandonar el terreno de juego Kevin Matus. Otra variante que termina realizando el equipo de los Halcones de la 12 de septiembre. Otra variante que termina realizando el conjunto de los Halcones de la 12 de septiembre, que lo está ganando 3-0. Minuto 39. Minuto 39 de tiempo corrido, 15 de la segunda parte. Ya poco tiempo para que finalice la gran final de la categoría U12. Y ya como se termina
dilucidando este partido, no se ve cómo termina cambiando el resultado, o por lo menos este marcador es muy, pero muy complejo, muy difícil para Barrio Libre, que trata, que busca, pero que no logra descontar en el marcador. Alan, Mercado, qué bien, se lo quitó Mercado, abrió por el costado izquierdo con Raúl, Cadena que trata de meter la pelota al área. Allá le va a quedar dividida para William Rodríguez. Hay falta, la falta es ofensiva, dice el central, y le va a favorecer a Barrio Libre. Va a favorecerle la pelota a Barrio Libre. El cobro que va a ejecutar. Ya lo hacen corto. A tratar de meter la pelota. Larga a correr a Gary Gamboa. Demasiado larga la pelota. Va a llegar a las manos del guardameta de Nilson Martínez, que sin prisa, sin complicaciones, no tiene por qué apurarse. Termina cobrando allá el cobro largo. Y se viene en proyección ofensiva William Rodríguez. La dejó para Alan Mercado. Mercado, que bien se quita. Trata de pasar entre dos. Cuidado, falta, juega, dice el árbitro. Al final no hay falta. El remate que trataba de realizar Brandon Rivera, pero mejor el guardameta Jonathan Avendaño, que se quedó sin complicaciones con la pelota. Ahí está nuevamente Rivera. La ganó Rivera para Rodríguez. Recupera el conjunto de los halcones. Ahí forcejeándose tanto Rivera como Rodríguez. El hombre figura hasta el momento del partido con las dos anotaciones. Se puede venir el cuarto, derribado. Hay falta, tiro libre a favor de los halcones de la 11 de septiembre. Es fuera del área. Es fuera del área. Al final, muy cerca. Muy cerca de la línea de cal. Y se va a venir tarjeta amarilla. La primera del partido se la terminan registrando a Gary Gamboa al minuto 17 de la segunda parte. 43 de tiempo corrido. Se va a venir el cobro. Va a ejecutar el cobro. Ahí está de pierna izquierda la pelota. Al final se termina yendo por encima. Lo buscaba hacer directo, trataba de sorprender al guardameta. Le puso demasiado y se terminó yendo por encima. No logró terminar de ajustarlo, el remate. 3-0 el partido, reiteramos, los goleadores William Rodríguez al minuto 10 y al minuto 15. La figura hasta el momento de esta gran final. Eliezer Sarmelón al minuto 11. Terminó también marcando por parte de los halcones. 3-0 se encuentra el marcador, 3-0 está el partido. La gran final del torneo clausura en la categoría U12 del fútbol chinandegano le está favoreciendo y le está quedando al equipo de los halcones de la 12 de septiembre. En vivo y directo desde el campo del colegio San Luis Beltrán. Transmite Sport Extra. Larga la pelota. Allá la termina ganando Barrio Libre. Lo hizo con Carlos Mayorga. Dejó para Gary Gamboa. Juega, dice el árbitro. No hay posición adelantada. Se puede venir el descuento, el remate, la pelota suelta. En dos tiempos el portero termina resolviendo y se quedó con la pelota de Nilson Martínez. Muy seguro de Nilson, se ha visto. Pocas oportunidades le han generado de peligro, pero las que le han generado la ha sabido resolver. Cadena, Raúl con la pelota por el costado izquierdo. Al final termina favoreciendo de manos y ya cobró rápido. Ahí está William Rodríguez. Rodríguez, dos a la marca. Rodríguez que terminó perdiendo. Al final la termina ganando Barrio Libre en el centro del campo ahora. Por ataque, la proyección va a ser por el costado izquierdo. Gary Gamboa, anticipación, cobertura defensiva excelente que terminó realizando el equipo de los halcones de la 12 de septiembre. Que están ganando, sí, están ganando 3-0, pero que buscan también cómo ampliar el marcador. Palma, Wilfredo, la barrida al suelo, hay falta, tiro libre. Tiro libre, se va a venir a favor del equipo de los de Barrio Libre, la barrida que le terminaban realizando a Wilfredo Palma, que terminó desapareciéndolo por completo, tanto el medio campo y la defensiva del equipo de los halcones de la 12 de septiembre. De los jugadores más desequilibrantes y mejores que tiene obviamente el equipo Barrio Libre. No solamente Wilfredo, también Gary. Pero Wilfredo, la velocidad, la pegada. Y lo ha sabido contener, lo ha sabido controlar la defensiva de los halcones. Y por ahí, por ello,
la poca proyección ofensiva que ha tenido el conjunto que hoy viste de verde, como lo son Barrio Libre. Aquí va a cobrar, sí, el tiro libre Wilfredo Palma. 20 minutos de la segunda parte, 50 de tiempo corrido, restarán 10. 4 a la barrera, en vía de Nilsson. El remate, la pelota que se va desviada y será saque de meta a favor de los Halcones de la 11 de septiembre, que empiezan a acariciar el título. Ya empiezan a celebrar, empieza a acariciar el título de este torneo clausura. Habrá finalísima porque el equipo de los Halcones perdió la edición anterior ante Barrio Libre. Y hoy en revancha, en un partido de revancha, está ganando y de manera categórica. Lo cual permitiría realizar una finalísima para definir al campeón de campeones de este presente torneo 2020-2021. El saque de meta se escapó por el lateral, de manos a favorecerle al Barrio Libre. Allá la termina dejando para que logre controlar la salida del guardameta. Así cuando buscaban, cuidado, derribado, penal, 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 dice el árbitro. Terminaron derribando a Derlin Hernández. A Derlin Hernández lo terminaron derribando. Me parece que lo termina derribando. Me parece que lo termina derribando Elkin. Quiero corregir precisamente quién fue el que lo termina derribando. Porque al final, es cierto, no lleva dominio de la pelota, pero por ahí lo termina dándole en la pierna. Y al final será tiro libre. Desde el manchón penal a cobrar. La oportunidad del descuento. Penal a favor del Barrio Libre. Se viene Gary Gamboa a ejecutar el cobro. El remate. Gol. Gol de Barrio Libre. Al 52. Desde el punto penal. Gary Gamboa hace el del honor. Hace el del descuento. Por parte de Barrio Libre, 3-1 están las acciones del partido. El enemigo número uno ahora de Barrio Libre es el cronómetro, es el tiempo. Ya hizo el primero. Hay que empezar a presionar para tratar de descontar otro en el marcador. Ajustar el partido y por ahí cuidado. 3-1 el partido, lo gana aún. Los Halcones a las manos del guardameta, la pelota. Cuidado los Halcones. Ahí terminan perdiendo la pelota. Ya descontó 100 el marcador desde el manchón penal Gary Gamboa. Y se viene por el segundo. Mejor el corte defensivo. Y allá se viene Brandon Rivera. Jalón de camiseta. Falta, sí señor. Clara la falta. Está de frente. Byron Sandoval. Y obviamente no se le va a escapar esa jugada. Está de frente ahí el central. Está de frente y no se le iba a escapar en ningún momento ese claro jalón de camiseta que le permite consumir tiempo, consumir minutos, conseguir ahí unos cuantos segundos. El cronómetro está avanzando y a favor de los Halcones. Allá está el cobro. La pelota que la termina ganando. El equipo de los Halcones que empiezan a aplaudir, empiezan a celebrar. No es para menos. El campeonato le está quedando a ellos. Se están quitando esa espinita, esa revancha. Les va a favorecer y va a haber finalísima. Cabezazo, la pelota la cubre. Raúl Cadena, el empujón y al final termina ganando. Barrio Libre, de manos allá, el despeje defensivo de Reinaldo García. Balón que lo terminó ganando Brandon. Rivera, ¿qué va a hacer Rivera? A él lo buscan, la controla su compañero. Con el número 14, Josué Morales, dejaba por el costado izquierdo, hacia atrás con Alan, Mercado, se quitó a uno, Mercado a dos, barrida. Justa que terminó realizando Erwin Méndez para cortar el avance ofensivo. Por el costado izquierdo la pelota se termina escapando y será lateral a favor de los Halcones de Barrio Libre, corregimos, a favor de Barrio Libre, 25 minutos de la segunda parte. Esto ya se va a acabar, esto se va a terminar. Ya estamos sobre la hora. Los Halcones a celebrar. Ya lo están celebrando. Están esperando el pitazo. Andrés Bautista preparándose para las entrevistas. Hay falta sobre Wilfredo Palma. Tarjeta María que le terminan sacando.
a Brandon Rivera. Ya 49 minutos. Acariciamos el minuto 50. Aquí se va a acabar el partido si el árbitro no extiende o no termina agregando más tiempo. Estamos sobre la hora. 3-1 el partido. Los Halcones. A coronarse campeón del torneo clausura. El cobro, el guardameta extraordinario termina enviando al tiro de esquina de Nilson Martínez. Seguridad. Seguridad le brinda a los Halcones de la 11 de septiembre. Aunque tiene peligro. Barrio Libre para marcar y descontar el segundo. Estamos sobre la hora, minuto 50. Viene el cobro de Gary Gamboa, el cabezazo. No lo logra rematar, no la logra empujar Derlin Hernández, dice el árbitro. Tiempo para más, no hay. Se acabó el partido. Victoria de los Halcones de la 11 de septiembre. Campeones del torneo. Clausura de la Liga de la Asociación. Campeones los Halcones de la 11 de septiembre en revancha. Y aseguran la finalísima. William Rodríguez, la figura de este partido, anotando doblete al minuto 10 y al minuto 15. Eliezer Salmerón también al minuto 11 aportó a la causa del que hoy es el campeón del torneo clausura del fútbol chinandegano, como lo es los Halcones de la 12 de septiembre, que se inclinan, dan la oración de gracia y celebran el título. Gran partido el que hemos disfrutado, de mucho mérito para ambos equipos, que se le debe de aplaudir obviamente, porque aquí no gana uno, aquí ganan todos. Este fútbol de desarrollo, categoría U12, y ambos equipos acá han demostrado la gran calidad de jugadores que tiene. En entrevistas a William Rodríguez, a continuación el número 99 del equipo de los Halcones de la 11 de septiembre, la figura del partido. También a Eliezer Salmerón. Vamos a buscar a los niños para que nos den breves declaraciones, que nos den sus impresiones, para así posteriormente esperar la ceremonia de premiación, que esperamos no demore. Saludamos a María Martínez, Marvin Alvarado, Variedades Celis también en sintonía. Felicidades, vamos ganando, lo dice María Martínez en los comentarios. Maximiliano García también se reportó. Vamos, Halcones, que sí se puede y sí se pudo. Belki Espinosa, arriba Halcones. María Martínez. Qué emoción ver ahí a los niños que están dándolo todo por el todo. Vamos, vamos, mi niño. Halcones, positivo. Anthony Ismael Medina, saludo. Raúl Cadena, el de la Sur de Educada. Mili Rodríguez, bendiciones. Suerte a los Halcones. Marvin Alvarado, Mili Rodríguez nuevamente. Y ahí, muchas gracias por los comentarios, esperando que hayan disfrutado de esta transmisión, que con mucho esfuerzo del equipo de los Halcones de la 11 de septiembre y obviamente los padres de familia ha llegado a ustedes. Les dejamos con las declaraciones de los protagonistas, Andrés Bautista en el terreno de juego. Adelante, Andrés. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos de Expor Extra que nos han seguido durante toda esta transmisión en vivo y directo. William Rodríguez, 2 goles. Mucha colaboración para tu equipo. ¿Qué te parece haber logrado ganar esta final? Me parece muy alegre haber ganado esta final con 2 goles. Porque me siento muy alegre de darle un campeonato a mi equipo. Y sabemos de que acá inicia una temporada en la cual los niños van creciendo y siendo mejores. Y creo que el fútbol te gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Y lo has demostrado hoy con tu equipo. ¿Qué tal te pareció todo el torneo, el de clausura? Me pareció muy, muy bien, porque fuimos siempre en primer lugar. Esto de siempre en primer lugar no es fácil, es costoso, pero con la ayuda de todos tus compañeros. Sí, con la ayuda de todos mis compañeros siempre estuvimos de primer lugar. Bien, muchas gracias, William. Vamos a conversar también con el entrenador del equipo de los Halcones 12 de septiembre, quienes hoy fueron campeones. Creo que torneo clausura... muy difícil, recordemos, año complicado, pero aún así los niños llegaron y me mencionaba Rodríguez que de primer lugar, algo que no es fácil. Así es, logramos terminar en primer lugar, ganamos, perdimos el último juego, sí, contra el mismo Barrio Libre y gracias a Dios, pues,
llegamos a la final directo, de llave directa, y hoy a ganar a Fuer Campeones. No pasa nada perder en fase de grupo y ganarlo en una final, ¿no? Qué complacencia. Ah, claro, claro. No, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que si no la ganamos, pues, todos queremos ganar. Pero si no la ganamos, pues los guerreros ya dieron su plus. Y gracias a Dios, pues ganamos. Y eso es lo que todo el mundo queremos. El esfuerzo de la franquicia, pues se mira. Y tenemos final el próximo sábado otra vez con la categoría menor. Y gracias a Dios, pues ganamos. Al equipo de los Halcones en categorías menores haciendo historia. Ya lo hizo ahorita en U12. Y la que va a jugarse el próximo fin de semana, U10. Campeón de apertura fuimos. Ahorita nos clasificamos a la final de la categoría U10. Que invictos. Bien, recordemos de que las categorías menores, Barrio Libre tiene bastante historia junto a los Halcones. Estos son como las finales clásicas, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo nuevo, pero los muchachos han sabido mantener la formación, todos ellos. Somos un equipo unido, los padres de familia nos ayudan y nos apoyan bastante. Entonces, este es el resultado, un equipo unido desde pequeño y dando los resultados. Como entrenador, creo que es muy importante resaltar el fútbol chirandegano y trabajar con niños, porque por acá se ve el futuro. Así es, gracias a Dios, pues los muchachos, el fútbol aquí en Chinandega, pues dando auge, y como dice usted, los menores. A mí me encanta solo el fútbol menor, nada más. O sea, nosotros trabajamos con niños menores, desde los 7 años. Nosotros tenemos en la franquicia niños desde 7 años para adelante, ya. Muchas gracias y felicitaciones, gracias, en buena hora. Me siento bien al ser el líder de goleo de este equipo. Siento que he sido una figura clave de este club, de este equipo para aspirar a ser campeones. Bien, echar goles no es fácil, pero con la ayuda de tus compañeros se hace algo facilito. Primeramente le doy gracias a Dios y a todos mis compañeros de juego por ayudarme a tener esta competitud para ser el líder de goleo. Bien, muchas gracias, Eliezer, parte de un otro jugador que quedó del líder de goleo. Momento de que vamos a la celebración, para que creo que te van a entregar trofeo por allá. Entonces vamos a hacerte ya la toma para que te muevas por aquel lado, Eliezer. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a enlazarnos en el otro lado del campo, el momento en el cual se está llevando a cabo la coronación. La coronación tanto del equipo de que quedó subcampeón, el equipo de campeón. Hoy pues se jugó la final U12. Halcones 12 de septiembre versus Barrio Libre. Halcones pues lograron ser ganadores. Miren, mencionaba su técnico, en fase de grupo perdieron el primer encuentro. Lo perdieron en la última fecha. Perdieron el encuentro, clasificaron de primero. Y pues ahorita, como la revancha, por decirlo de esa forma, se logró conquistar este trofeo tan importante como es el ganador. Ramón César, el presidente de la Liga Chinandegana en categorías menores y mayores, está haciendo la entrega del trofeo tanto a los ganadores, a los líderes de goleo, también al mejor portero, al jugador destacado y, como bien se ha dicho, al subcampeón y al campeón. Vamos a dejarle parte de la ceremonia que se está realizando en estos momentos. Por motivos de que es algo normal acá en Chinandega que cuando se hacen las celebraciones no tenemos tanta visualización para poder acercarnos tanto, porque como alrededor está la gente, entonces por eso no nos acercamos mucho, pero desde del área que estamos en la cámara principal enfocando, luego también vamos a hacer una toma rapidita que se acerquen el equipo ganador, en la cual pues se logró este campeonato de clausura, un campeonato algo rápido. Recordemos de que acá en Chinandega el fútbol pues se detuvo por un momento debido a la pandemia, pero continuaron las actividades. Pues en esta liga de menores siempre los padres siendo responsables con sus niños. Hoy vimos, gracias también al fiel patrocinador como fue Halcones 12 de septiembre, ya que gracias a ellos se llevó a cabo este compromiso, así también por los padres de familia que apoyaron para esta transmisión, en la cual estuvo a la par Canal 9 Chinandega.
Por ahí vemos a los campeones que vienen celebrando. Ahí nomás, ahí nomás. Con esta imagen vamos a finalizar nuestra transmisión el día de hoy. Felicitaciones al equipo de los Halcones 12 de septiembre que ganaron la categoría U12. Finalizamos con estas imágenes. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Agradecimiento especial a los padres de familia y a la junta directiva del equipo Halcones la 12 de septiembre. A todos nuestros colaboradores por permitirnos llegar a esta transmisión, como lo son Distribuidora Selva, Ferretería Martínez, Repuesto Automotriz Quevedo, Distribuidora Don Pablito, Farmacia Cruz Verde. A todas las personas que hicieron posible que pudiéramos realizar esta transmisión, agradecido y esperando obviamente hayan disfrutado. En nombre de todo nuestro equipo de trabajo, Marvin Berríos en cámara, Andrés Bautista, Natacha Martínez, Melvin Lago, el ingeniero Alberto Acosta, de igual manera, Edgardo Cortés, quien le habla, Aquiles Rodríguez. Le deseamos una feliz tarde y será hasta el próximo fin de semana, Dios mediante.